es Wadi Fayer. Brasil, Brasil. Wadi, take a step forward so the judges can see you for the last time. ¿Qué vas a hacer cuando termines la competencia si ganas o no ganas? What will you do when you, the competition finishes? Whether you win or not? Buenas noches. Yo quiero ganar la competencia. Seguiría representando con orgullo mi hispanidad, aparte la ciudad de Pereira y mi país Colombia. Si no gano, seguiré luchando por mis sueños, porque soy una persona luchadora, es algo que mi mamá me enseñó desde muy joven. Y siempre hay que seguir los sueños con perseverancia y con energía. Muchísimas gracias. Ariana Rodríguez, Ciudad Habana, a su frente. Tu pregunta es la siguiente. Your question is as follows. What do you think makes you the perfect Miss Hispanic candidate? ¿Qué te hace ser la perfecta candidata a Miss Hispanic? Sería mi personalidad, ya que soy proactiva, muy positiva, creativa, me gusta socializar con las personas y me encantaría representar a las mujeres hispanas a través de Estados Unidos y todo el mundo. Y hacer saber que no solo son mujeres, sino también inteligentes. Gracias. Miss Hispanic International USA, Petite. With those girls competing within the height of 5'5" to 5'4". Para esas chicas que tienen estatura de 5 pies a 5'4", hemos colocado a Miss Hispanic International USA. Pedimos que todas tienen esa oportunidad. Ella es, a base de los votos de los jueces, Karina Encarnación. Aplausos, por favor. Dominicana. Un gran aplauso para Puerto Plata. Muy bueno el emisor. Caliente para una partición. Ahora el siguiente. Ella es Marisa Hernández, Miss Hispanic International USA 2013. Ahora, aguántatela por favor, que es muy, muy bien. Miss Hispanic International 2013, gracias. Venga, gracias. Que sea hasta el próximo año. El nombre de Alex Méndez, señor. Miss Hispanic International. Damos gracias, abuela, que a todos nuestros